これ。Espero que se encuentre muy bien y sean bienvenidos a otro capítulo más de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y esta vez pues vamos a conseguir un nuevo tesoro, y es algo que ya muchos conocen y que también conocemos en Majora's Mask, nada más que su diseño es diferente. Es el escudo espejo, sí. Lo raro aquí con este escudo es que ahora es muy diferente al de Majora's Mask, ya que el de Majora's Mask pues te mostraba una cara fea cada vez que te volteabas, pero este tiene un diseño como que más decente en mi opinión. Esa luna y estrella creo que fue censurado también en otras bases de Legend of Zelda. Bueno, aquí hay unos cofrecitos ocultos por si los quieren coger, si quieren tomar, pues se vienen cada idioma. Si es que a veces no soy muy bueno en hablar con otras personas, o tratar de que hablar mal. Realmente tengo malos chistes, ya sé. Bueno, antes de esto voy a mostrarles algo que está por acá, que se olvidó hacer, así que... Más rápido que Flash. Bueno, en esta zona, si se acuerdan, olvidé abrir esta reja. Bueno, abrí la reja que estaba ahí. Y bueno, este lugar, bueno, yo casi no lo tomo muy necesario, porque de hecho ya me sé todo el templo de memoria. Pero si son ya expertos, o bueno, son principiantes más bien dicho, recomiendo que vayan de aquí antes de irse por otro lado, como yo me fui. De hecho creo que debía haber venido aquí en primer lugar que antes de ir en otra zona. Si es que aquí, por si se caen, ya ve que a veces llegan cuervos y todo eso ahí de arriba donde está el escudo, pues este lugar es como que mejor. Para así regresar más rápidamente y no volver a hacer casi todo. Bueno, ajustamos y toma. Sí, porque con el martillo es lo único que se puede hacer. Sí, es como un elevador, es un elevador que te lleva a la planta alta, a la segunda planta, al primer piso o algo así. Y bueno, regresamos donde estábamos. Y bueno, no fue tanto, bueno, fue poco, pero bueno. Esa zona es como que ya más bien para, por si se caen desde la zona donde está el escudo espejo y todo eso. Bueno, como aquí ya saben, pues la misma función que en Majora's Mask, el escudo espejo tiene aquí, que es con el sol. Sí, exactamente, no sé por qué, creo que en el Nintendo 3D que cambiaron esa silueta del sol a otra, creo que ni cara tiene, pero bueno. Ya con esto ya podremos acceder al último templo, a las últimas villanas de aquí, al jefe final del templo. Y vamos a ir directamente hacia ese lugar. Sí. Bueno, antes que nada pues necesitamos bombas, porque las bombas son necesarias más aquí. Y bueno, ya saben cómo vencer a estas cosas, realmente soy malo lanzando. Pero bueno, listo, va una. Queda otra, ay bueno, como sea. Bueno, aquí si llegan acá, este es lo que no me gustó mucho a mí. Al principio pues yo realmente pues me subía y realmente quería subir para que pudiera como demostrar que sí podía subir en esta zona. Pero pueden hacer esto, agarrar con el ganchito, así tienen que quitarse esas cosas. Ah, bueno, digo, no, ese es lo único que digo. Si el puente o lo que sea ahí se empieza a mover, ¿ven? Si se mueve o creo que si se pasa del lugar donde estás, pues te caes. O más bien te hiere. Bueno, yo tengo, como tenemos el gancho largo, pues vamos directos así. Ya. Si escuchan mi voz un poco malita es porque estoy un poco enfermo. De hecho, siempre últimamente me he estado enfermando por el cambio climático. De hecho es que cada vez que se cambia, cuando tengo cambios de temperatura brusco o hay cambios de temperatura bruscos, como que luego hace mucho calor y luego mucho frío, pues me enfermo mucho. De hecho, me enfermo demasiado. Bueno, aquí es donde se pueden recuperar por si llegan a ser lesionados. Y ahora ya en esta zona pues solamente nos quedaría pues conseguir la llave del jefe y conseguir lo último. La cresta de la familia real de Hyrule está escrita aquí. Sí, bueno, nomás nos queda esa parte donde conseguir la llave del jefe y ahí joder. Y bueno, también ya nomás nos quedaría ubicar la ubicación del jefe. Realmente sí está un poco oculto la ubicación del jefe final de este templo. Que el búho ya nos dijo quién es, que son las dos brujitas que vimos al principio. Esas dos brujitas son las jefe final. Y el búho ya nos dio un consejo de cómo vencer. Ay, estas babas de búho. Siempre se ve malo para los búhos.
estas babas de fuego. Bueno, hay que ignorarlas. Aquí ahí son puertas falsas, así que no nos dejen a una. Con una que le den, que es esa, pues conseguirán este el objetivo. Que necesitamos flechas, que es un ojito. Sí, ahí está. Le dan, y como pudieron ver, ahí está el cofre del jefe. Las otras son puertas que son falsas, pues no tiene nada, así que no vale ni la pena. Bueno, aquí ya nada más con eso ya conseguiríamos la llave del jefe y ya iríamos directamente con la con las dos jefas, porque son dos jefas finales, con esas dos brujitas que vimos en Majora's Mask, si se acuerdan, esas brujitas que eran hermanitas, que una era la que la recepcionista, algo así, de un lugar turístico y nos íbamos ahí y todo eso. Creo que sí se acuerdan, ¿o no? En Majora's Mask. Aquí ahora son las brujitas. Oh, cuidado. Bueno, como las bombas aquí, pues también como el mismo chiste con el que hicimos en el Templo del Agua, ahora aquí es con las bombas. Por eso les digo que a veces funciona con las bombas o con los golpes, pero bueno. Ahí está, se abre. Ay. Joder, ya estoy. Bueno, como pueden ver, aquí está el espejo. Este espejo no refleja luz, así que tenemos que hacer que la luz que está por ahí refleja el espejo, para que así podamos acceder al lugar donde está el jefe. Y aquí pues eso necesitaba esto. Sí, de hecho aquí hay jefe. Creo que hay otros jefes, creo que el Questmaster o algo así, hay más jefes. De hecho yo he tenido ya la oportunidad de jugarlo y de hecho creo que me gusta más. Ya no tiene tanto, creo que como hace 3 o 4 meses antes de empezar este gameplay empezamos a hacerlo. Primero vamos a explotar esto porque realmente también podemos conseguir más bombas aquí. Sí, a veces puedo ser un poco torpe también, ¿no? Ahí ajustarnos, hay que ajustar. Ahí joder. Vamos a ajustarnos al sol, porque con el sol, pues aquí hay un cofre. Ahí está. El sol siempre se quema cuando es falso. Hay algo. Como un sol navideño, bueno, yo qué sé, bueno, son bombas. Ay, joder. Pero no, ahorita estar estornudando frente a este grupo. Sugeréis que lo maten así. ¡Ya! ¿Qué más queda? Queda nada más. Oh, flechas. Ay, joder, es en serio, siempre me equivoco de botón. Ay, bueno. De todas maneras, cuando ya terminemos todo, pues tenemos que estar bien preparados porque ya tenemos que enfocarnos con todo eso. Pues ya saben que el jefe final, pues, está Ganondorf porque él es el principal y todo eso. Bueno, ya nada más enfrentando a Ganondorf, pues, no sé, creo que ya de ahí se va creciendo la historia de aquí, donde el mundo de Legend of Zelda se divide en líneas de tiempo, así como las líneas de Dragon Ball Z. Sí, a mí me gustan mucho esas historias que hablen del tiempo y de las paradojas. Sé que a principio de hecho casi no sé mucho, pero investigué un poco y dije, ah, es esto, porque eso es una paradoja y tal cosa. Yo de hecho me gustan mucho esos tipos de historias que se viajan en el tiempo. Creo que Dragon Ball creo que fue como que el inspirador, porque de hecho creo que casi algunos animes anteriores o pero principios casi no hablaban mucho de los ex. Ay, jarras. Estas jarras no sé por qué, pero no les tengo tanto miedo. Uy, pase. Sí, bueno, ya la luz ya refleja. Ahora podemos ir a darle la luz al sol que está ahí. Y acceder abajo. Ay. Odio cuando me pasan encima, en serio. Ahora vamos. Vamos a darle al sol. Hay que ajustarnos. Listo. Bajamos hasta abajo. Sí, bajamos ya a la primera planta. Que aquí es. El jefe se encuentra enfrente de nosotros. Esa es la puerta. Y aún el sol nos está dando, si pueden ver aún. Miren, este es el primer lugar donde accedimos. Ya fácilmente es el jefe. Y la luz pues nos sigue reflejando. Así que vamos a darle a ley. Como pueden ver, pues la cara se empieza a descarapelar o a destrozar con la luz. Así que con cada vez que le demos la luz, pues se empezará a destruir. A ver. Ahora. Poco a poco, ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo vamos? Pues con el gancho. Ya. Y se abre la reja. Y estamos casi a la orilla, de hecho, estamos casi muy a la orilla. De hecho, no hay forma de regresar de nuevo para nada más que estar desesperando a la puerta. Bueno, ya. Duel wa shinka suru. Kimi wa shinjigen no senryak wo ima taikan suru. Shouri e no kodo ni akusetsu se yo. Link shoukan. Arawareru no Fire Wall Dragon. Duelista ni aratana kaze wo tsukame. Yu-Gi-Oh! オフィシャルカードゲーム Duel Monsters Code of the Duelist 発売中!
Ahí están las brujitas. ¡Oh! Parece que hay alguien aquí. ¡Come! Parece que sí, ¿cota qué? ¿Qué tipo tan atrevido es invadiendo descaradamente nuestro templo? Deberíamos darle una lección a ese atrevido. ¡Oh, gran sirviente! ¡Destruya a este intruso por nosotras! Se ve un diferente un poco este nudillo de hierro, ¿eh? Uy, ¿no? ¿Ah? Ah, sí, le falta el hacha, de veras. ¡Pum! ¡Listo! ¡A pelear! Es un poco diferente este nudillo de hierro. Es rojo. A ver, Navi. Puño de hierro. Algo extraño. Este no es un enemigo ordinario. Vamos a comprobarlo. Hay que enfrentarlo. ¡Ay, joder! Sí, es que el nudillo de hierro para mí es como que el más temible para mí. Porque es el que... ¡Ay, joder! ¡Este se cubre! Este sabe cubrirse a comparación de los otros. Necesitamos corazoncito. ¡Ay, joder! Agarré corazón y a la vez me pegó en serio. Ay, bueno, ¡ay, maldita sea! Lo mismo, ya soy un espadachín experto aquí. En el Legend of Zelda. Nada más convencerlo ya puedo acceder a enfrentar esas brujas. ¡Vamos, acércate! Es que necesito una... Me gusta más cuando rompe el nudillo de hierro, ¿no? ¡Ay, joder! Me gusta más cuando el nudillo de hierro, pues... ¡Ay, hijo de! ¡Ya me ¡No me queda tanto! ¡Ay! ¡Tengo que acabarlo rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ah! Espera. ¡Tú eres! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Vaya, vaya! Parece que ha vuelto a ser normal. ¿Come? Ella es solo una jovencita. Pero tiene mucho respeto entre las Gerudos. ¿Kotake? Quizás deberíamos de hacerla trabajar para el gran Ganondorf. Por más tiempo. ¡Debemos lavarle el cerebro de nuevo! ¿Qué van a hacer? ¡Naburu! Mataron a Noburo. Y estamos cansados. Nos dejó exhausto Noburo. Pelea bien, Noburo. Bueno, tenemos que enfrentar ya a esas tipas. Ah, ya no podemos regresar. Bueno, aquí estamos. Para más fácil. Spider-Man Link. Link Spider. Bien, aquí estamos un poco exhaustos. Vamos. Ay, como pueden ver, es una plataforma de cuatro pilas, cinco, como un ring de lucha libre, para mi opinión. Sí, muy mexicano. Ay, estamos exhaustos. Vamos, de hecho. ¡Mira a ese estúpido muchacho! Ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al gran Ganondorf. Con mi llama, te quemaré hasta los huesos. Con mi hielo, me congelaré hasta el alma. Las hermanas hechiceras, Winrova. Winrova. Bueno, como nos dijo el búho, tenemos que hacerle caso al búho. Cada una, pues, es débil a lo contrario que cada una es. Como ya el búho nos había dicho que hay que darle sus contraataques a ellas. Vamos.
gemela cotada, que madre adoptiva de Ganondorf, hechicera de hielo. Parece que es vulnerable a calor. Tenso. Vaya. Con el escudo de espejo reflejamos sus poderes y tenemos que dárselos a la otra. Realmente es un poco difícil porque no sabes en qué lugar van a estar ahí. Madre adoptiva de Ganondorf, hechicera de las llamas, parece ser vulnerable al frío intenso. ¿De todo intenso? Bueno, esto es lo complicado. Tenemos que hacerte ubicarlas en un punto. A veces no tienes que adivinar en quién es la que va a dar también. Porque con un error que te equivoques en el físico, pues tienes que saber a quién vas a darle. O pueden tenemos que darle. A una se puede ir y tenemos que necesitar que las dos estén casi juntas para darle tus propios poderes. O darle los poderes a cada una, inversamente. Esto es lo un poco complicado. Ay. Por eso me gusta un poco más este jefe, aunque tienes que estar adivinando. De hecho, uno de mis otros. Ay, perdón, Otro de mis jefes favoritos es este, se llama. Este es de Legend of Zelda, pues. ¿Cómo decirlo? Casi todos me gustan. Creo que hasta uno de los que más me gustó. Creo que más es este. Pongo Pongo no es tanto. Este. El del agua, pues no me llamó tanto. Yo diría que el tercero de Ganon, pero listo, al fin. Yo creo que el fantasma de Ganon para mí es como que uno de los mejores para iniciar, pero realmente me gustó. Luego está el dragón, pero el dragón casi es como que jugar al top y todo eso. Pero creo que me gustó más el. Es el Ganondorf, el fantasma de Ganondorf. Bueno, ya vamos dando cada quien su merecido, cada uno. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, joder! En serio, soy malo. ¡Ay, joder! Sí, de hecho, estos tipos, pues. De hecho, si llegas casi a punto de vencerla, pues tienen un especial para ti. No sé si a muchos lo considerarían un fanservice o un asco. ¿Quién sabe? Bueno, no falta mucho para vencerlas. Tenemos que traer esa de juego. ¡Dale! ¡Ya! ¡Toma! Listo. ¿No? Bien, ahora vamos en serio, Kotake. ¡Oh, bien, come! ¡Kotake, come! ¡Al ataque! ¡Doble dinamita! ¡Ay! ¡Qué duele! Ese es como que el fanservice para algunos, u otros no. ¡Ay, joder! ¡Pero tengo a mi amiga! ¡Revíveme! ¡Ay, qué bueno que me revivió! ¡No, joder! ¡Ah! Sí, es que la magia que utiliza es muy expansiva. Ay, quiero terminar este video, de hecho. Tengo que buscar un buen lugar para terminar el video. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Y nos estaremos viendo en el próximo. Y síganme en mis redes sociales. Así que, quiero irme into the brains. Ya vámonos, Link. No, joder. Ay, hay que huir. Sube, no. Bueno, adiós.